Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de buenas? ¿De buenas nuevas? La clase, ¿qué pasa? Pues, si vamos a aprender. A ver. Este día vamos a ver un tema que hasta cierto punto es fácil. Crear gráficos. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico en el Excel. Es lo primero que deberíamos de preguntarnos, ¿verdad? Un gráfico es un gráfico. <laughs> un gráfico es una representación. Eh, una, ¿qué? una representación de, de números, una representación gráfica, como su nombre lo indica, de números. Obvio que esta representación se basa más que todo en un plano cartesiano, el eje X, el eje Y, que son los clásicos de la matemática. Es ahí donde nosotros vamos a crear gráficos. Es un plano cartesiano. Hay excepciones de plano cartesiano. Por ejemplo, un gráfico de tipo circular o de pastel, que le llaman también, no se utiliza el plano cartesiano porque no es necesario. Y así hay algo tras, eh, algo tras, perdón, otras eh, variedades de gráficos que no necesitan de un plano cartesiano. Sin embargo, para efectos de clase este día, pues vamos a ver algunos gráficos, no todos, porque son un chorro de gráficos increíbles. Eh, vamos a ver los más básicos. Así que por ahí le envié ya unos ejercicios. No sé si ya los vio en el WhatsApp. Sí, ya. Perfecto. Sí, ya. Perfecto, perfecto. Voy a compartirles mi pantalla, entonces, permítame. Una pregunta, ya terminaron lo que son las actividades de la plataforma en Inglés Corporativo. Sí, ya, ¿eh? hasta el viernes, hasta el lunes fue el último día, supuestamente. Correcto, así fue. Bueno, qué bueno, me alegro mucho. Vamos a abrir el que tiene como nombre Datos para gráficos. Se lo voy a compartir. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Aquí tenemos una tabla de datos eh, tradicional, pues como la mayoría, ¿verdad? Donde tenemos datos de productos como encabezados de columna y tenemos los nombres de los meses como encabezados de filas. Normalmente cuando queremos crear un gráfico, hacemos esto. Sombreamos, ¿verdad? Sombreamos la tabla. No está de más, pero no es necesario. Porque nosotros, aún sin haber sombreado toda la tabla, es simplemente de ubicarnos en cualquier celda de la tabla, la que contiene datos. Irnos a insertar, ficha insertar. Y luego podemos observar que aquí tenemos un grupo llamado gráficos al que podemos acudir. Aquí tenemos gráficos de columnas o de barras. Conforme nosotros vamos avanzando, sin ni siquiera dar un clic en las opciones, el propio Excel de manera automática nos va dando una muestra de lo que sería nuestro gráfico si es que lo elegimos en base a ese tipo de gráfico. Los más comunes son columnas en dos dimensiones, pero también están columnas en tres dimensiones, barras en dos dimensiones, barras en tres dimensiones. Y así tenemos más. Tenemos, eh, perdón, gráficos de líneas. En que nosotros vamos probando. Aquí mismo se encuentran los gráficos de área. Y así tenemos muchas más opciones. La variedad es bien grande. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo es que nosotros vamos a tomar o seleccionar un tipo de gráfico y cuándo no? Porque yo sencillamente pudiera decir, mm, aquí voy a agarrar un gráfico de columnas en 2D. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué he agarrado yo ese tipo de gráfico? Todo debe tener una explicación. No, no podemos decir que solo porque sí. Y según lo que tengamos como datos también en nuestra tabla. Así deberíamos nosotros de decir, no, yo voy a utilizar este tipo de gráfico o, no, yo voy a utilizar el otro tipo de gráfico. No puede ser de que seamos tan, pero tan eh, simples en decir, no, cualquiera me va a servir. Eso no tendría mucho sentido, señores. Así que vamos a deshacer esto. Y voy a explicar también un método un poquito más eh, desconocido acerca de cómo crear gráficos. Hay un método un poquito pues, más desconocido, pues eh, raro que la gente lo utilice. Y es el de colocarnos simplemente en cualquier celda de la tabla y presionar la tecla F11. Probemos. Y me cuenta cómo le fue. Sí da la opción de gráfico. Sí da. ¿Verdad que sí funcionó? Imagínense. a veces tenemos esas que prisas, prisas en en que queremos ya salir con un gráfico y no nos queremos no, no, no queremos estar perdiendo mucho tiempo en eso, ¿verdad? No nos queda tiempo, además. Eh, nadie nos está exigiendo nada que sea tan sofisticado, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros, eh, al utilizar la tecla F11, nos damos cuenta que es bien fácil, facilísimo crear un gráfico sin... Que nos consuma demasiado tiempo. Ahora, si lo hacemos de esta manera, pues obvio que... Hola, ¿alguien habla? Yo, disculpe, es, eh, a mí no me funcionó, ¿es de seleccionar y apretar F11 solamente? Es de que donde tenemos la tabla... Ajá. ¿Verdad? Nos ubicamos en cualquier celda de la tabla. Uh -huh. Y al presionar la tecla F11, se nos debería de crear una nueva hoja con el nombre gráfico 1, donde nos va a aparecer solo un gráfico en esa hoja. No sé si no le funciona a su lamita. No, no me sirve. Y sí estoy en otra computadora. No sé por qué. Vaya, eh, usted está en una laptop, ¿verdad? Sí. Por ahí anda el problema, entonces. A ver. A ver. Eh, espere, 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 le voy a decir cuál es el, <laughs> la solución. No se me escape. Ok. okay. <laughs> Va, miren. Um, las teclas de función en una laptop trabajan muy diferente a las mismas teclas de función en una computadora de escritorio. Entonces. Dígame usted, porque yo no estoy ahí a la par suya, pues, para poderle decir, mire, se hace así. Dígame uh -huh. usted qué ve arriba de donde dice F1, F2, F3, F4, etcétera. ¿Qué ve usted? Pero en la tecla F11, dice inicio. Inicio. Uh -huh. Y también le dice F11, ¿verdad? ¿En qué color sí. está ese, ese rotulito que le dice F11? ¿En qué color la, está? El mismo color de las letras, blanco. Blanco. Usted, te, usted tiene una tecla en su teclado que dice FN, se llama tecla de función. Mm, Debería estar allí por y, la y, tecla sí. alta. Después de control. Uh -huh. Vaya, entonces usted tendría que presionar. Vamos a hacer la prueba. Vaya. Tendría que presionar la tecla F, FN, no la suelte, y okay. luego F11 y pruebe a ver si le sale. Luego suelta las dos teclas y me cuenta. Sí, funcionó. ¿Ya ves? Este, ajá, y esto será por el teclado. ¿Será que si yo no. de conectar otro teclado o es la computadora? No, es la computadora. Las laptops normalmente tienen esa, esa tecla que se llama FN. Y que las teclas de función, F1, F2, F3, F4, etcétera, sí. solo funcionan si presionamos anticipadamente Fn. Póngale ah. poco, porque dice Fn quiere decir función. Uh -huh. Para hacer funcionar las teclas de función, necesitamos presionar Fn primero. Tiene sentido. Uh -huh. Así es. Pero eso solo es en algunas laptops, no en todas, ni en todas las marcas. Oye. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, bueno alguna otra pregunta bueno eh, con este ejercicio pequeñito que acabamos de realizar verdad el hecho de de crear un gráfico aquí eh, utilizando la ficha insertar y luego eligiendo el tipo de gráfico pues sí es, es aceptable para salir al paso, como quien dice, ¿verdad? En caso tengamos prisa, pero hay otros, otros casos en que necesitamos ser un poquito más detallistas con nuestros gráficos y, en primer lugar, deberíamos de analizar la información para saber qué tipo de gráfico es el que tenemos que utilizar. Así que nos vamos a pasar al libro que se llama Crear Gráficos Estadísticos en Excel según... El tipo de datos me avisa cuando ya lo tenga listo, ya listo, yeah. todos, todos, ya, yeah. ya perfecto. Vale, permítanme, solo estoy haciendo algo aquí en mi maquinita. Vale. Eh, al abrir este libro, usted puede observar que nos encontramos con. Hoja, gráfico circular, barras horizontales, columna agrupada, gráfico combinado, gráfico de líneas y gráfico radial. Usted pudiera decir, ah, ya está el gráfico aquí creado. No, esto no es un gráfico, esto es una imagen, esto es una captura de imagen. Es decir, yo lo que necesito es que nosotros vayamos trabajando con los tipos de gráficos que nos sugieren acá. Y que le vayamos dando forma. Es decir, que esto no es el gráfico en sí. Vámonos a barras horizontales y ya va a ver usted que esto no es el gráfico, es una captura del gráfico que necesitamos crear. Bien, me voy a regresar al gráfico circular. Observemos este ejercicio que dice distribución en medio de la... Inversión publicitaria. Lo que podemos notar aquí es que tenemos eh, nombres de tipos de medio, entre ellos televisión, digitales, diarios, radio, exterior, revistas dominicales y cine. Vale. Veamos esta columna de porcentaje. Esta columna de porcentaje nos está diciendo mucho. Porque para empezar, solo tenemos una columna con datos numéricos. Y estos datos numéricos corresponden a porcentaje de visualización de cada uno de esos medios de publicidad. Algunos no son del tipo visual, ¿verdad? Por ejemplo, la radio. Usted sabe perfectamente que la radio no es visual, es de solo escuchar. Pero de ahí los demás. Son de ver la televisión, los digitales, eh, los diarios, exterior, etc. El punto es que nosotros, como analistas de Excel, deberíamos de elegir el tipo de gráfico según el tipo de datos en nuestra tabla. Si yo veo que aquí dice porcentajes, significa que... Estos datos están basados en algún estudio y que al sumar estos porcentajes debería darnos un 100%. A ver, ¿quién me hace la suma de eso? ¿Quién me hace la suma y me confirma si da 100? ¿Quién me confirma? Sí, de 100. Perfecto. Bueno, eso me lleva a pensar que los gráficos de tipo circular, de pastel le dicen otro, ¿verdad? Son los más adecuados en este caso. ¿Por qué? Porque solo hay una columna con datos numéricos y están representados por porcentajes. Es decir, aquí quiere aquí nos están dando a entender que aquí es el 41%, aquí el 23, el 14% y así sucesivamente, y que al sumarlos nos tiene que dar a la fuerza un 100%. No cabe más duda que el gráfico que deberíamos de utilizar, tal y como lo sugiere el nombre de la hoja, es el gráfico circular. El gráfico circular está destinado a precisamente graficar datos de tipo porcentaje. Entonces yo lo que voy a hacer es posicionarme en una sola celda de la tabla. Luego me voy a ir a la ficha insertar. Y en el grupo gráficos me voy a ir a buscar gráfico circular. Y voy a elegir de una sola vez gráfico circular en tercera dimensión. Ahí está ya. Listo. Vamos a ver si se parece. Pues yo veo que sí. Lo único que sí tengo que reducirle un poco el tamaño en las esquinas. Para que no se mire tan grandote. ¿verdad? A modo que nos quede bastante parecido al de la captura. Vamos a hacer más, más grande, pero a partir de la esquina inferior derecha. Ah. Hoy, como que sí, ya se parece, hasta los colores coinciden, ¿verdad que sí? ¿Me cuenta? Hola, hola. Ya. Yeah. Bueno, si nosotros tenemos un gráfico. Seleccionado, es decir, está activo en este momento, se nos van a habilitar dos nuevas fichas que son del tipo contextual. ¿Qué significa esto? Que esas fichas solo aparecen si tenemos un gráfico activo, un gráfico seleccionado. ¿Cuáles son esas fichas? Las fichas diseño de gráfico, acá arriba, y formato. Si yo me ubico en una celda fuera del gráfico, esas dos fichas totalmente desaparecen. Ya no las vemos más. Por lo tanto, si yo quiero usar esas fichas, debo de mantener el gráfico seleccionado. Le doy un clic nada más. Y ya me vuelven a aparecer diseño de gráfico y formato. Yo no me voy a poner a estar queriendo hacer cambios con demasiado detalle acerca del gráfico. Eso lo pudiera lograr si yo, por ejemplo, digo a dar clic derecho sobre el gráfico en cualquier área y me pongo a explorar por aquí. Digo que voy a irme a formato del área de gráfico. Entonces me aparece este panel de gráfico en que yo puedo cambiar eh, opciones de relleno, puedo cambiar bordes. Si estoy ubicado en relleno y líneas, aquí puedo hacer todos los cambios que yo considere necesarios: que el color, que la transparencia, que el ancho, que el tipo compuesto, que el tipo guión, tipo de remate, de remate era que está loco el remate? No, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Es el nombre que se le ha asignado a esa opción. No sé por qué los programadores dijeron a ponerle ese nombre. El punto es que hay un montón de opciones que, a menos que nosotros sepamos de qué trata todo esto, pues pudiéramos tener seguridad en decir, ah, yo puedo ocupar esto que dice tipo compuesto, yo sé que me va a salir, pero seamos honestos. Muy difícilmente. Nosotros, como usuarios finales del Excel, vamos a decir, ay, yo soy experto en esto de relleno degradado. No, 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 yo, el otro compañero, es experto en relleno con imagen o textura. Es de ir explorando. Aquí no hay vuelta de hoja. Y yo no me voy a poner tampoco a decirle a usted, déle un clic a relleno de trama porque ese es el mejor y línea sólida. No, 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 no voy a hacer eso. No, no me contiene. Ni tampoco me voy a pasar aquí a, a la opción de efectos, donde tengo sombras, donde tengo iluminados, donde tengo bordes suaves, formato 3D, eh, tengo giro en 3D. Ay Dios, nos estamos todo un mes y no terminamos de ver tanta opción que hay acá. Igual puedo irme aquí donde dice tamaño y propiedades, y digo que le voy a cambiar el tamaño con alto ancho. Algunas de estas opciones son fáciles de detectar qué es lo que hacen, ¿verdad? Pero hay otras que ni por cerca que nos imaginamos que, que es esto de imprimir objeto bloqueado. Dios me guarde, ¿verdad? Nos ponchan. Así, nos ponchan. Es más, yo pudiera decir en seleccionar solo una de las secciones del gráfico como para que estas opciones sean del tipo contextual tam también. Es decir, estas opciones nos van a aparecer según lo que nosotros hayamos elegido en el gráfico. Bueno, si me pongo por aquí, ya me cambió la cosa otra vez aquí. Total que este listado de opciones es interminable y no podemos decir que... Con solo unas cuantas opciones por ahí ya lo dominamos todo. Eso no es cierto. Mejor vámonos por el camino más sensato, por el camino más fácil. Y es el de que al tener el gráfico seleccionado, me puedo ir a las fichas que yo le mencionaba hace un momentito: diseño gráfico, formato. En diseño gráfico me parece bastante amigable porque yo puedo decir que puedo elegir el estilo del gráfico. Me voy por aquí, digo que le voy a poner esto, no, mejor esto, mejor esto o esto o esto o esto o esta. Y todos se ven pero chivísimos. Bueno, pero resulta que yo quiero hacer un gráfico como este. ¿Para qué me voy a complicar tanto la vida? Voy a dar clic a deshacer. El tanto cambio que he hecho que de repente ya ni me termino de decidir cuál de todo voy a utilizar. Ya volví al, al gráfico original y mejor me voy a ir a diseño rápido, donde yo quiero ver si me pongo a atravesar por aquí. Ah, man. En diseño rápido, si yo elijo el diseño número 5, parece ser que este se lee. Se le parece bastante a este ¿verdad que sí? cuénteme cuénteme, cuénteme ¿o le hace falta algo ahí? le hace le falta le hace falta, los le hace falta los numeritos los porcentajes bueno, sigamos probando en diseño rápido pues va será este será este o este, este de acá. Mm, ya me fijé yo bien. El diseño uno es el que prácticamente es exactamente el mismo. Cuénteme, ¿cómo le fue? Bien. Qué bueno. Ya, el número uno era. El número uno. Y entonces yo, ¿yo para qué me voy a estar matando de aquí con.? Este montón de opciones aquí, o que le doy clic derecho y luego formato en línea trazado. Dios me guarde, ¿qué me están hablando aquí? Yo no entiendo nada de estas cosas. No, señores, no nos compliquemos la vida. Ahora, si nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Y queremos eh, mostrar eh, gran preocupación por este gráfico allí en el trabajo, ¿qué va a decir el jefe? Voy a una reunión. Se termina la reunión y nadie le dio felicidades por ese gran gráfico que usted creó. No se complique la vida con estas cosas, ¿verdad? Bueno, señoras, ¿hay alguna duda? ¿Pregunta? No, ninguna. Perfecto. Nos vamos a mover entonces. Voy a cerrar este panelito de gráfico. Nos vamos a mover a la hoja barras horizontales. Queremos hacer llegar esta tablita que tenemos aquí al lado izquierdo. Queremos hacerla llegar con este gráfico. Bueno, eh, este gráfico es de barras horizontales. No es el tradicional de barras verticales. Eh, bueno, más bien columna se llama, ¿verdad? Entonces, venimos nosotros y observamos el tipo de datos. Ah, aquí tenemos nombres de países, decimos, ¿verdad? Nombres de países. Y luego tenemos en el lado derecho población de cada uno de esos países. Entonces, a mí me parece que si yo, por ejemplo, digo que me ubico en una celda de la tabla y me voy a insertar y digo a seleccionar el gráfico más común, que es el de columnas, pues yo no veo que se le parezca mucho. Me Ahí empiezo a hacer cambios, a atravesar, a atravesar, hasta que llego a barras en dos dimensiones. Voy a elegir esta, vamos a ver si después lo puedo modificar, lo voy a bajar un poquito, lo voy a hacer un poquito más grande también. Ah, ya se le está apareciendo. Sin embargo, me hacen falta. Datos, por ejemplo, estos numeritos que se ven en la parte derecha de cada, eh, de cada barra. Mm, también veo de que el estilo de las barras se ve con un azul un poquito más atenuado. Bueno, comencemos a hacer cambios. Aquí me puedo ir, por ejemplo, a diseño rápido de nuevo y comenzar a explorar cuál de estas opciones me podría servir yo digo que diseño dos vamos a ver si le parece cabal que esa es miren qué increíble verdad y, y, y me estuve matando yo ahí con el panel de, de, de gráficos para nada y ya casi que llego a lo que yo quiero bueno luego necesito que esas barras sean un, un azul un poquito más atenuado por lo tanto, me voy a estilos de diseño y e empiezo a explorar por aquí. Quiero ver. Ay, jole, ya le pegué yo aquí al estilo cuatro. Miren. Estilo 4 es perfectamente el que yo deseo. Cuénteme, ¿cómo le fue? Bien. Que sí? ¿Y los demás? Bien, bien, bien. Todo bien. Bien, bien, bien. Excelente, excelente. Todo bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, señores. Eh, ¿Qué hora tenemos? Perdón. El tiempo a veces siento que se me va volando. Dos y no, media. Excelente. Vámonos a columna agrupada. Columna agrupada. Aquí veo yo la muestra. De cómo necesito se vea mi gráfico. Entonces, primero ponerle ojo al, a la tabla de datos, ¿verdad? Mm, ¿De qué me están hablando aquí? Evolución de números de móviles versus smartphones en el mundo. Bueno, resulta que. Si yo le pongo ojo a esto, veo que me dice años, el número de móviles, el número de smartphones. ¿Y que no es lo mismo móviles que smartphones? Pues no. Móviles son aquellos teléfonos que no son inteligentes. Y cuando decimos inteligentes... Son aquellos que traen aplicaciones instaladas, que el Facebook, que el Twitter, que el, que el, eh, el, ay, ¿qué otra red social hay? Ya no me WhatsApp. recuerdo. ¿Ah? WhatsApp. El WhatsApp, eh, el Instagram, todos ellos son aplicaciones de redes sociales que son las que nos gustan en el celular, ¿verdad? Ya no podemos vivir sin ellas. Eso serían los smartphones. Pero los móviles son las que no tienen esas aplicaciones. Es decir, solo son teléfonos. Y lo más que podemos ver, tal vez, es un calendario, hasta ahí. Pero que les podamos instalar aplicaciones. Difícilmente. Entonces, es que nosotros observamos. Que hay más móviles que smartphones. ¿Pero por qué? Porque son más baratos, obviamente, ¿verdad? Un móvil no pasa de unos 30 dólares. El mejorcito. Un smartphone, Dios me guarde. 300, 400, 500 dólares o más. Y no se diga, ¿se es un iPhone. <laughs> es necesario tener iPhone, por cierto. Yo no soy muy amigo de esta marca. Porque, pues, ellos tienen su propio eh, ecosistema, digamos que es exclusivo. Y muchas de las aplicaciones de Android que existen, que nos facilitan la vida, no las encontramos en un iPhone. Pero bueno, ese es el gusto de cada quien, muy personal. El punto es que queremos este gráfico. Entonces, venimos y nos ubicamos en una celda, tal y como ya lo había dicho, para los, para los eh, dos primeras. Eh, Gráficos que creamos, es suficiente con colocarse en una de estas celdas de la tabla. Luego nos vamos a insertar y empezamos a explorar. Vamos a ver. Ah, queríamos aquí uno de, de columnas, ¿verdad? Pero yo veo que unas columnas color azul son más grandes que las otras. Vamos a ver cuál me pega por aquí, cuál me cuadra. Empiezo a explorar y explorar y explorar y sigo explorando. Dios me guarde. Yo veo que como que no, 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 no lo hacemos aquí, vea. ¿Y cuál es este tipo de gráfico, pues? Y que no los veo ya todos aquí, pues. ¿Y por qué me los esconden? Bueno, vámonos aquí a más gráficos de columna. Vamos a ver si por aquí este será. Mm. Ni siquiera con la variante de, de columna puedo yo observar algo que se le parezca. Aquí estoy viendo una muestra de cómo me quedaría el gráfico. No, no funciona. Bueno, ¿y cómo le hago pues para llegar a este gráfico? No, hombre, esto está muy complicado. Es que aquí hay un problema, señores. Observe si yo elijo un gráfico tradicional de, de columnas. Yo solo veo la columna color azul. Y observo también que la altura de cada una de ellas es exactamente igual. No veo cambios de altura. ¿Y por qué? Ahí observemos los números: 423, 443, 477, 461, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todas las barras andan prácticamente iguales. Es que la manera como estamos creando el gráfico es totalmente errónea. No podemos graficar de esa manera. Imposible. No vamos a llegar a lo que queremos aquí. Bueno, vamos a eliminar este gráfico entonces. Le damos un clic y presionamos la tecla suprimir y oiga lo que le voy a decir. Este gráfico lo vamos a crear sin datos. Es decir, vamos a empezar a crear un gráfico en blanco. No va a tener nada. Ah, se puede crear un gráfico así. No, eso nunca lo he visto yo. Pues fíjese que sí se puede. Yo me voy a colocar en una celda que no tenga nada. Y me voy a ir a la ficha. Vamos a ver. A la ficha, insertar. Y voy a elegir gráfico. Gráfico recomendado. Uy, ¿qué pasó? Me dice que para crear un gráfico seleccione las celdas que contienen los datos. ¿Cómo es eso entonces? ¿Y que no lo íbamos a empezar a hacer de cero? Bueno. Vámonos entonces al tipo de gráfico de columnas agrupadas. Y cuando elijo columnas agrupadas, qué galán, ya voy a hacer mi gráfico, pero no tiene nada. ¿Cómo es eso? El Excel no sirve, el Excel no funciona, el Excel es un tramposo. No, señores, estamos creando un gráfico de la nada. No tenemos datos numéricos que decirle al Excel que no grafique. Y así es como vamos a iniciar de la nada. Híjole, esto ya se puso interesante, ¿verdad? Bueno, luego de haber elegido ese tipo de gráfico, pero no vemos nada, ahora sí, le tenemos que ir a indicar al Excel dónde. Están los datos para que los tome de ahí y que nos genere un gráfico. Entonces, aún sin tener el gráfico aquí, se nos habilitan las fichas diseño de gráfico y formato. Yo me voy a quedar en diseño de gráfico y voy a elegir la opción que está justo debajo que dice seleccionar datos. Mm. Veo un cuadro de diálogo que me pide seleccionar origen de datos en la casilla que dice rango de datos del gráfico. Pero observe lo que voy a seleccionar. Le doy un clic a esa casilla, ¿verdad? Y normalmente lo que hacemos cuando queremos crear un gráfico es sombrear toda la tabla. En este caso sería sombrear desde la A3 hasta la C nueve verdad que sí ¿Mm? necesito respuestas sí, sí. sí. okay Fíjense que no voy a sombrear desde la A3 hasta la C9. Voy a sombrear desde la B4 hasta la C9. ¿Qué quiero decir con esto? Que la columna de año y la fila que contiene datos de móviles y smartphones como títulos, no la voy a tocar. ¿Por qué? Porque es aquí donde yo tengo que empezar a tener un poco de detalle acerca de lo que yo le puedo incorporar a ese cuadro de diálogo de origen de datos de manera de no generar un desorden. Ya empiezo a ver algo de luz. Se está apareciendo, pero no hemos terminado todavía. Yo quiero ver esto que está aquí. Bueno, entonces yo ya seleccioné el rango de datos del gráfico, pero solo seleccioné los datos numéricos de móviles y smartphones. Ahora me voy a ir a esta sección que dice entrada de leyenda. En entrada de leyenda, yo voy a elegir series. 1. Le doy un clic. Luego elijo la opción Modificar. Y me pide nombre de la serie. Me pide el Excel. Estando en esa casilla, yo voy a dar un clic en la palabra móviles que se encuentra en la celda b3 entonces veo que me dice columna agrupada b3 le vamos a dar clic a aceptar fíjese ingeniero que no se quedó quedó móvil no no se miraba lo que estaba haciendo la función en ese momento y ahora ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, pero pero si puede comenzar a repetirlo, por favor, que no... Vale. Entrada de leyenda, me quedé ahí donde... Entrada de leyenda. Ah, aquí, en, en, en este cuadrito. Sí, en ese cuadro. Vale, yo le di clic a series 1. Luego le di modificar. Y luego elegí la celda B3 para que al dar clic en aceptar me apareciera justamente el título de esa columna en vez de series 1 acá. ¿Me explico? Sí, ya. Sí. Vale. Lo mismo vamos a hacer pero con serie 2. Con serie 2 le voy a indicar al Excel que me elija. El título que dice smartphones. ¿Cómo lo voy a hacer? Le doy clic a serie 2. Le doy clic a modificar. Y en este nuevo cuadrito de diálogo elijo la C3. Al haber elegido C3, le doy a aceptar. Y ya puedo observar que ahora me dice móviles y smartphones. ¿Estamos bien? Sí. Vale. Fíjese que, repito, estamos haciendo el gráfico al revés, de atrás para adelante. Se puede, señores. Ahora, me toca hacer cambios donde dice etiquetas del eje horizontal. ¿Qué son las etiquetas? Estos numeritos que dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me lo dice también, yo voy a elegir la opción editar. Y al dar clic en editar, yo voy a marcar el rango de los años, es decir, desde la A4 hasta la A9. Mucho cuidado, no me vaya a empezar en la A3, tiene que ser a partir de la A4. Luego le damos clic a aceptar. Oh, ya va agarrando forma. Porque ahora la leyenda me va a decir móviles y smartphones. Y las etiquetas del eje horizontal, esto que está abajo, ahora me está mostrando justo los años que se encuentran en la columna A. Perfecto. Vengo yo y digo que voy a dar clic a aceptar. Desde la A4 hasta la 9 digo. Hola. Desde la A4 hasta la 9 digo. Desde la A4 hasta la A9, correcto. Es decir, 2014, 2015, 2016, los años que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Sí. Bah. Ajá. Pero todavía no lo hago llegar a este gráfico tal y como lo veo acá abajo. Bueno, nos vamos a ir entonces. A diseño rápido. Vamos a ver cuál coincidiría. Este se le parece. Pero no veo que las barritas estén pegaditas. Sigamos probando. Ah, diseño 4, miren. Ahí está cómo es que logramos que móviles y smartphones nos apareciera ahí abajo por medio del diseño 4. Pero recordemos que cuando nos fuimos a seleccionar datos, le dijimos que móviles y smartphones son parte de la leyenda que se encuentra aquí en la parte inferior. El lío es que, pues, el Excel se basa en palabras clave, a veces nosotros desconocemos, desconocemos el por qué nos dice aquí leyenda. Ni que me van a leer una leyenda o un cuento, podríamos decir, ¿verdad? Porque asociamos más esa palabra a una leyenda o que un cuento ficticio, ¿verdad que sí? Cuénteme, ¿cómo le fue? Mi ingeniero, fíjese que yo me quedé. Ahí, disculpe. Desde el, desde el inicio para entrar así de cero, de ahí todo lo demás sí lo entiendo, pero solo la función para comenzar de cero, ¿cuál sería? Rápido. Ahí Vaya. sería. Oh, oh, sé. Sí, yo, que, que, yo creo que usted tiene un problema de internet. No soy yo, sino que es usted. Sí, es correcto. ¿Verdad? Vale, ok. Vale, le vamos a ayudar. Para entrar a hacer el gráfico de cero, lo voy a eliminar de una sola vez. Simplemente me fui a insertar, no elegí gráfico recomendado, sino que me fui por el lado de insertar gráfico de columnas o de barras y elegí la primera opción. Observe. Hoy sí. Ok, de acuerdo. Okay. Sí, sí, ya. Va, algo más. Todo lo demás. No, no, solamente. Va, ok. Bueno. Vamos a revertir este cambio y ya tenemos el gráfico que nosotros esperábamos acá. Pero mire qué interesante. Perdón, ¿por qué? Pues este tipo de gráfico no lo vemos así tan fácilmente en estas opciones. No existe en realidad. Lo que tenemos que hacer es, habiendo elegido este tipo de gráfico, que es el gráfico de columnas agrupadas, tenemos que ir a cambiar su... Subtipo de gráfico en la ficha diseño de gráfico y luego diseño rápido. Ahí fue donde yo elegí la opción de diseño 4 para que me quedara exactamente igual que acá. ¿Estamos claros? Sí. sí. Bueno. Nos vamos a mover al gráfico combinado. Queremos ver un gráfico de este tipo. ¿Y por qué tiene que ser gráfico combinado? Bueno, observemos la naturaleza de las columnas. Primero tenemos mes, luego tenemos número de ventas y luego tenemos facturación. Definitivamente que no podemos decir que facturación es un dato numérico que tenga la misma naturaleza de número de ventas. Número de ventas es número de ventas. No tiene nada que ver con dinero. Simplemente el número de productos que se vendieron. Facturación es cuánto se vendió en base a este número de ventas. Pero la naturaleza de estos números es completamente diferente. Sin embargo, nosotros queremos hacer llegar la información en el gráfico de esta manera, un gráfico de barras combinado con una línea de tendencia. Por eso se le llama gráfico combinado. Ok. Me ubico dentro de la tabla y me voy a la ficha insertar. Luego me voy a posicionar sobre eh, el grupo gráficos y por aquí, por eh, la opción de insertar gráfico de estadística. Vamos a ver si anda por aquí. Pues yo no lo veo por ahí, ni por cerca. Bueno, busquemos en otro rumbo. Busquemos por aquí, vamos a ver si tenemos este tipo de gráfico. Mm, mm, no está. Y si nos vamos por aquí, tampoco. No veo nada que se le parezca. Bueno, sigamos explorando, vamos a ver por dónde anda este tipo de gráfico. Ah, gráfico combinado. Por eso las fichas, perdón. Eh, la hoja se llama gráfico combinado porque nosotros deberíamos haber elegido desde ya o desde un inicio el tipo de gráfico combinado. Ahora, ¿cuál de los dos agarro? Veamos. Ah, veo que el segundo se le parece bastante. ¿Qué dicen ustedes? El que dice columna agrupada, línea en eje secundario. ¿Qué dicen? Me parece que sí. Ese sería. ¿Verdad que sí? Permítame un segundito. El cabalito este es, mire. Si es que no, no, no hay otro. Bueno, al menos yo, yo no veo otro que se le parezca. Yo puedo empezar a explorar por aquí los subtipos de gráfico y decir, mm, me parece que este de por aquí se le parece. Vamos a ver. O lo dejamos igual, igual a como estaba originalmente, sin cambios. Pues yo creo que sí, se le parece más sin cambios. Pero ponga ojo a lo siguiente, mucho ojo. Yo veo que además de tener eje X, es decir, eje horizontal, tiene dos ejes verticales, este del lado izquierdo y este del lado derecho. ¿Y por qué? Porque estamos graficando datos de diferente naturaleza, es decir, que aquí tenemos número de ventas y el número de ventas es el que nosotros estamos viendo justo en la línea naranja. Entonces, la línea naranja depende de el primer eje Y que tengo yo al lado izquierdo, por eso es que vemos que estos numeritos son mucho más pequeños que los numeritos de facturación. Estos numeritos de facturación corresponden a las barras verticales que tenemos acá. Observe. Pero lo interesante de ver en este caso, cosa que es bien rara de ver, es que estamos visualizando dos ejes Y, que corresponde este a número de ventas y este otro que corresponde a facturación. Póngale mucho ojo, porque aquí inicia en cero y termina en 1400. Aquí no, inicia en cero y termina ya bien lejos. 18.000. Tiene sentido que sea un gráfico de este tipo porque la información que se está graficando es de diferente tipo. Sin embargo, lo bonito que podemos observar es que ambos ejes los podemos colocar en un mismo gráfico. Es decir, no tengo yo por qué crear un gráfico solo para este eje. Y otro gráfico solo para este eje de acá. Pues porque estamos utilizando gráfico combinado es que hemos podido lograr esta súper y excelente hazaña en el Microsoft Excel sin necesidad de estarnos complicando con que voy a irme por aquí a insertar y voy a empezar a a atravesar aquí todos estos grafiquitos y a ver cuál me sale bonito. Ay Dios, cuando vengamos a ver, frustración total. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Cuénteme. Cuénteme, cuénteme. Hola, sí, salió bien. Vale. gráfico de sí, líneas, salió bien. excelente, gráfico de líneas, mucho más rápido, nosotros queremos hacer llegar eh, esta tablita que contiene datos de, lo voy a hacer un poquito más grandecito, este gráfico, perdón, esta tabla que contiene datos de fechas, IPC subyacente y general, para empezar, ¿qué es eso de IPC? Índice de, pre de precios al consumidor de tipo subyacente y general. Queremos hacer llegar esa tabla a este gráfico de simples líneas. Ok, nos vamos a colocar sobre la tabla de datos y... Nos vamos a posicionar en insertar, ficha insertar. Luego me voy a ir a buscar en el grupo de gráficos, gráfico de línea 2D. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Yo creo que este de por aquí me podría funcionar o será el siguiente. Vamos a ver. Probemos con. Este que dice línea con marcadores. Ajá. Sí. Parece que fuera ese. Sin embargo, tenemos un lío. ¿Por qué? Porque estamos observando que esto, estos nombres de meses le están cayendo encima. Le caen encima a la línea naranja. Bueno, entonces no era ese. Ok, vamos a probar con el número 5. Espérenme que el mouse me hizo una jugada por aquí. Vamos a probar de nuevo. Me coloco por acá. Insertar gráfico de líneas y me voy al último. Vamos a ver qué pasa aquí con el último. Ah, ya se le está apareciendo un poquito más. Y más si, si lo estiro hacia abajo, vamos a mover, pero yo sigo viendo, sigo viendo que esto, estos nombres de meses mmm, están montados sobre el propio gráfico. Y observe, yo no lo quiero así, yo lo quiero con este estilito donde veo una tablita. Debajo de las dos líneas. Bueno, vámonos entonces aquí a diseño rápido. Vamos a ver cuál nos convendría más. Vamos a hacer más chiquito para lograrlo ver todo. En diseño gráfico empezamos a explorar. ¡Ah! Ya le hallé el diseño número 5, señores. La tablita la coloco debajo. Debajo del eje horizontal. Luego vengo yo y digo: mmm, esto, esto, estos meses se ven un poco así como incompleto ¿verdad? Feb, Re, O, Mar, So, Avdi, L, Ma, Yo, Adiós. Pues simplemente, como vemos que no nos caben esos nombres de meses de izquierda a derecha, pues voy a estirar el gráfico de izquierda a derecha también. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, la tablita en la parte inferior ya se está adaptando a la anchura de esas columnas. Lo voy a estirar un poquito más porque todavía no logro ver febrero, septiembre, octubre en una sola línea. Bueno, estirémoslo un poquitín más. Y otro poquitín más. y otro poquitín más ah, parece que hoy sí mire qué chivo verdad que está chivo este volado <laughs> han de decir a este profe cómo habla ¿verdad? <laughs> cuénteme ah sí, sí, sí funcionó no, yo digo, yo pregunto, ¿cómo hablo? Este profe habla lo bien salvadoreño, bien campechano. Bueno, señores, miren, ya nos pasamos de, de las 10 y si yo me pongo a explicar el último, nos tiramos 10 a 15 minutos más. Así que, lo dejamos pendientes para el día de mañana, que el, 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 tristemente va a ser el último día, ¿verdad? Pasen buenas noches. Un gusto. Buenas noches, Genero. Yeah, I'm not a